Piensen en esto. En días recientes se ha empezado a esparcir de manera viral por las redes sociales copias de contratos, copias de recibos de pago, de honorarios, a tres, sobre todo tres intelectuales de izquierda mexicana, muy, muy reconocidos: Sergio Aguayo, Lorenzo Meyer y Denise Dresser. Yo quiero hacer una aclaración y luego aquí públicamente, antes de comenzar mi comentario, porque yo cometí un error, me dejé llevar por la emoción. Y cuando posté una de estas fotografías en donde se ve el salario que recibe Lorenzo Meyer por participar en programas de análisis del Canal 11, lo cual marca aquí, disculpen que me acerque tanto a la cámara, más de 820 mil pesos, yo compartí ese artículo con un título escrito por mí que decía, o que dice: los grandes íconos de la izquierda intelectual también hacen sus marranadas. ¿O se merecen estos sueldos? Ustedes como ven, así lo escribí. La palabra marranada no debió haber sido incluido. Esa especie de adjetivo no era, porque no era realmente lo que quería decir. Esa es la primera aclaración. Ciertamente no es ninguna marranada. Luego, el día de hoy, nuestro queridísimo enemigo ideológico, Fernández Noroña, Gerardo Fernández Noroña, para darle su nombre completo, denunció, según él, en una videocolumna que él llama, en su canal de YouTube, a Denise Dresser. Yo quiero hacer público un comentario muy interesante que hizo un querido amigo que sufrió las vejaciones políticas, llamémoslo así, las corruptelas, el abuso de poder de Fernández Noroña. Yo ya hice un video sobre ello hace mucho tiempo, por ahí debe de estar. Y es muy interesante lo que él opina. Busquen el video de Noroña porque realmente lo que aquí dice mi amigo es muy cierto. Este personaje está enojado porque ya se hacía diputado por el PT. No cesa de repetir insultos y acusaciones. No puede demostrar que se le pague a Denise Dresser por ninguna vía irregular. La información que publica es de un contrato legal. Le paga quien así considera que es posible, con sus recursos, y no tiene indicios de condicionamiento por parte de Denise Dresser. Esta ha sido la regla de Fernández Noroña: insultar, ofender y difamar. No necesitamos más de este tipo de políticos, ni de su pobre manera de entender la crítica. Que lamentablemente, perdonen, qué lamentable que el señor Fernández Noroña no entienda que ya estamos cansados de esta manera de hacer política. Y qué bueno que Denise Dresser no haya caído en las provocaciones de este personaje lleno de resentimiento y con tan pobre talento para la política, con su aún más pobre cultura. Muy interesante comentario. Yo, ahí en el video de Noroña y en mi pared, escribí lo siguiente:
Dresser, Aguayo, Meyer y Aristegui no son santos de mi devoción. Para mí, solo son disidencia controlada. Intelectuales amansados, como lo podría ser también Umberto Eco, por citar tan solo un ejemplo. Y a pesar de haberme convertido en un total antagonista de Noroña, desde que descubrí de primera fuente sus corruptelas y abusos de poder, si es que alguien alguna vez tuvo alguno, debo admitir públicamente y de manera abierta que estoy hasta cierto grado, o dicho de otra manera, en cierto porcentaje, de acuerdo con él, sobre lo que aquí plantea sobre Denise Dresser. Eso no significa que esté regresando a apoyarlo, ni mucho menos tampoco que el cuarteto de intelectuales los considere mis enemigos ideológicos. Totalmente lo contrario, los respeto y hasta los admiro, y ciertamente los escucho cada vez que puedo. Pero sigo afirmando que son eso, oposición controlada. Además de que a pesar de que sí tienen todo el derecho a cobrar lo que se les venga en gana, me parece obsceno cuando yo mismo soy amigo y hermano de muchísima gente, intelectuales, filósofos, artistas, que no ganan ni siquiera un mínimo porcentaje de lo que aquí se denuncia. Eso, a mi parecer, es injusto, pero no ilegal. Ahí se las dejo. Eso fue lo que escribí. Y de aquí parto para aclararlo un poco más ampliamente. Las intervenciones de estos personajes, sobre todo Dresser, Aguayo y Meyer, son muy interesantes, siempre lo son. Pero con todos los años que yo llevo investigando cómo se maneja la política mundial, que a su vez somete dentro de su influencia absoluta a las políticas nacionales de naciones del tercer mundo, como lo es México, resulta claro que sí existe la disidencia controlada y que ellos son parte de ella. Algunos de ellos, si no es que todos, pertenecen al Colegio de México, que es una institución totalmente controlada por el Estado, quiérase aceptar o no. Y no importa su gran arrojo e ideología izquierdista, el sistema los mantiene para que sea creada la ilusión de que existe esa oposición, de que hay una democracia, de que hay libertad de expresión. Y lo vemos de manera muy, muy a la luz, cuando verdaderos líderes como el doctor Mireles, como tantos otros, vaya, que salen del pueblo realmente, han sido encarcelados injustamente, han sido asesinados, han sido desaparecidos. Y personajes como ellos, que vuelvo a repetirlo, yo los respeto, los admiro, los sigo, pero realmente les creo en un porcentaje muy limitado. Nunca son tocados, porque no conviene, porque son precisamente ese gran faro de ilusión, de espejismo, para una democracia que no existe. Podemos dar el ejemplo de Elena Poniatowska, una escritora, una intelectual ultra famosa, ultra reconocida, que a pesar de ser izquierdista, abrió sus brazos y recibió de manera muy contenta el premio Príncipe de Asturias, antes de que se cambiara de nombre. Es una total incongruencia recibir un premio de una monarquía
anacrónica, decadente y podrida como la monarquía española, cuando uno se dice izquierdista, y sobre todo izquierdista súper activo como lo es ella, que todo el tiempo le está dando las palmas a pseudopartidos de izquierda como lo es Morena, con sus pseudolíderes como lo es Andrés Manuel López Obrador. Hay que entenderlo. No porque abiertamente marquemos una distancia a toda esta pseudointelectualidad de oposición, no significa ni que seamos peñabots, ni que seamos de derecha. Creo, y me incluyo en ellos, creo que está surgiendo una nueva generación de individuos, de grupos, que estamos totalmente fuera de toda la ideología de la política mundial como está establecida y controlada y manejada hoy en día, en donde estamos tirando al suelo todas esas paredes, todas esas cortinas de humo, de falsedad, de todos los líderes políticos, todos, no importa quiénes sean. Si son líderes políticos, es que están dentro del juego y de alguna manera tienen que aceptar el toma y daca. Porque, como ya dije, los verdaderos líderes siempre son asesinados, desaparecidos, puestos en prisión, difamados, callados. Y no solo en México, y no solo en la actualidad. Hay casos incontables a través de toda la historia de la humanidad, incluyendo el Imperio Romano, la Grecia Antigua, Europa, Europa Medieval, la América post-conquista, la América Colonial. Hay miles de nombres que podemos mencionar de líderes verdaderos que tuvieron que ser eliminados porque estaban realmente rompiendo el esquema y creando un nuevo paradigma. Gandhi, Martin Luther King, hasta Madero podríamos mencionarlo tal vez, Colosio, no sé, hay muchos, muchísimos, Lincoln, Kennedy, tantos y tantos y tantos que podríamos mencionar. Entonces, por favor, que quede claro. Yo difiero y tengo abierta la mente para entender que no puedo confiar en ellos. Y por eso comento que en ese video de Noroña hay ciertas cosas que él aprovecha y utiliza en las que yo estoy de acuerdo. Sin embargo, totalmente también afirmo que el señor es un personaje patético, débil, totalmente acabado políticamente, nunca más va a volver a levantarse, siempre va a seguir sirviendo el propósito de lo que él mismo critica y ataca e intenta exponer. Aquí lo único que está buscando es atención, está lloriqueando por los rincones, porque como político, atacar así a un intelectual, cuando ella, Denise Dresser, no está cayendo en ninguna acción ilegal al cobrar esas sumas estratosféricas, no es ni ético, es ridículo. Y él queda expuesto. Y los únicos que lo siguen apoyando son sus Noroña zombies, que es una nueva bola de chamacos totalmente desviados en su propia concepción y definición de lo que es ser activista y revolucionario, incluso hasta revoltoso. A ellos les encantan personajes como Noroña porque son mamarrachos. Son simplemente mequetrefes
y busquen en el diccionario de la Real Academia Española lo que significa ser un mequetrefe y un mamarracho. Como político, el llegar a esas bajezas, pues realmente ni siquiera me extraña, porque la política eso es, está podrida. Y por eso caben personajes como él dentro de ella. Bien lo dice mi amigo, estamos hartos de la manera en la que se hace política. Yo voy todavía más allá, yo estoy harto de la política toda. Quiero destruirla, quiero acabar con ella, quiero que deje de existir la política y que se pueda crear algo más. Y soy realista, sé que yo no lo voy a ver en mis 40 años posiblemente que me queden de vida. Es un proceso muy lento, doloroso, arduo, porque las oligarquías, las élites del nuevo orden mundial harán hasta lo imposible para que esto no suceda. Me pareció interesante exponerlo, comentarlo, y espero que haya quedado clara mi posición. Piensen en ello.